pues fue un gran gusto que me toque después de, del compañero de la cooperativa Pascual, porque muchas de las de los temas que vamos a tocar ahora, pues tenemos ya este ejemplo de esta cooperativa donde sí se puede hacer una integración precisamente entre cooperativas. El caso que me pidieron que les presentara hoy es qué estamos haciendo de todo lo que ya se planteó que se está discutiendo a nivel nacional, cómo renovar, cómo actualizar una ley de cooperativas a nivel nacional, cómo renovar también ya acá en la Ciudad de México, acorde a la nueva constitución que se discutió todo el año pasado, cómo adecuar el tema de las cooperativas acá en la Ciudad de México. Y por eso nos pidieron que presentáramos el día de hoy el caso de la delegación Tlalpan. ¿Por qué? Porque precisamente lo estamos viendo como un ejemplo de lo que sí se puede hacer a nivel de toda la Ciudad de México. Entonces, les vamos a presentar dos temas. Uno, que ya me voy a ir un poquito más rápido, es toda esta parte de la definición que ya nos avanzaron tanto la diputada Norma Xochitl, tanto Juan Manuel Salazar, tanto Gandhi, tanto el maestro Bernardo, obviamente ya el aterrizaje con la cooperativa Pascual, con Salvador Torres, es por qué reforzamos otra vez, por qué hablar de la economía social y solidaria, por qué reforzar este cambio de mentalidad, cambio de cultura. Lo hemos estado discutiendo durante, ¿cuánto ya? 5, 15, 20 años, y todavía nos encontramos resquicios de dificultades para decir cómo encontrar dentro de esta economía de mercado, cómo podemos insertarnos en esta economía y cómo convivir, digamos, y cuáles van a ser nuestros ejes transversales. Y ahí pusimos la equidad como un principio y un valor, la igualdad, el enfoque de género, la inclusión y la economía social. Esos van a ser todos los ejes transversales de toda la política pública, de los mayores valores por los servicios ambientales que nos proporcionan. Los humedales de Tláhuac es un caso importante, Xochimilco con toda la zona lacustre y Tlalpan con toda la zona boscosa. Entonces, el territorio es la delegación más grande de toda la ciudad y es ahí donde se producen precisamente todos estos servicios ambientales que generan sustentabilidad para toda la ciudad. Con tu puedo y con mi quiero, vamos juntos, compañero. Compañero, te desvela la misma suerte que a mí. Prometiste y prometí encender esta candela. Con tu puedo y con mi quiero, vamos juntos, compañero. La muerte mata y escucha, la vida viene después. La unidad que sirve es la que nos une en la lucha. Con tu puedo y con mi quiero, vamos juntos, compañero. La historia tañe sonora, su lección como campana. Para gozar el mañana hay que pelear el ahora. Con tu puedo y con mi quiero vamos juntos, compañero. Ya no somos inocentes ni en la mala ni en la buena. Cada cual en su faena, porque en esto no hay suplentes. Con tu puedo y con mi quiero vamos juntos, compañero. Algunos cantan victoria porque el pueblo paga vidas, pero esas muertes queridas van escribiendo la historia. Con tu puedo y con mi quiero, vamos juntos,